Pongo esto en pantalla pequeña. Estoy entrando al Doom. Como no me cargué en tres ocasiones que le voy a dar. A tomar por culo el Doom hoy. No. Sí. No. Le doy tres oportunidades. Mira, creo que me cargaron la primera. Me ha cargado la primera. Venga, voy a chillar como un puto cerdo ahí, sí, ahora sí. Campaña que vaya cargando, continúa partida. Esto en teoría, por lo que vi, literalmente la hora que me falta es el jefe final, ¿eh? Literalmente. O sea, tienes que ir como que tienes que ir avanzando por una zona donde el jefe te va a ir disparando. Por lo que vi, no vi mucho, pero vi eso. No, ahora le doy que estoy echándome agua en el vaso. Vale, ya estoy. He visto una vida aquí detrás. Avanzar y girar para atrás. Ya está, ¿eh? No me vas a sacar, ¿no? Exacto. Vale. Bueno, literalmente el mapa es gigantesco, ¿eh? Baby, I'm a dreamer. Algo ha pasado, bro, porque escucho un chillido. Algo ha pasado. O ha sido la vecina que siempre está chillando, aunque creo que era un tío. Vale, creo que es esto lo que ha chillado. El col, ¿no? Lo de Madrid. ¿Ves? Cagada de... una defensa de Barça y deja totalmente solo a Vinicius para... se va a tener por Pedro igual. No, no lo celebro mucho porque la verdad que el jugador es una mierda. Pero coño, es un gol. Sí, ahora es un gol y está bien, pero me sabe mal por el defensa del Barça. Bueno, que no sé si es culpa del defensa o del que ha hecho. Vale, si es culpa de que no ve bien. Que está ciego, ¿no? Tiene un poquito de miopía. Hace un pase, no sé quién es, de Madrid, creo que Bellingham, entre dos personas y eso le tapa la visión y... y vamos, que no llega al pase y se va a venir solo. Es
Lo malo que tengo los spoilers del de arriba, todo. Bueno, el de arriba, ¿qué será? ¿Qué es del Madrid o...? Sí, porque ha chillado. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Se chilla? Bueno, es un preparadón de Iñaki Peña, ¿no? No, estás mal. ¿Qué mierda es esta? ¿Puedes dejar moverme ya? ¡Pesado de los cojones! Puta, métete. Alta. ¿Otro chillido? ¿No parece escuchar? No lo sé ahora, porque como están cantando en el campo, no lo escucho bien. Hostia, no me lo puedo creer, ¿en serio? ¿Otro? ¿Se va solo? Vale, otro sí. Hostias. Esto, el vaso espabila huele de bacle, ¿eh? Ha ido totalmente solo Rodrigo por la banda. Hostia, ¿qué le está pasando a la defensa al Barça? Año. Queda mucho partido, pero en 10 minutos dos goles. Los dos de Vinicius. A ver. No, fuera de juego no es. Gol. Muro. Hostia, es que raro, tío. Escuchas, ¿no? Sí. ¿Quieres que te vaya diciendo lo que va pasando el partido? Sí, lo sé. No puede ser. ¿Otro? Me parece que escuchar un chillido. Al palo. Ah, vale, creo que ha sido. Espérate. Ha dado al palo el Barça, creo que ha sido eso, el chillido. Larguero, vamos. Te iré diciendo lo que vaya pasando. Ya, sí, me voy desentendiendo un poquito de este juego, porque la verdad es que... Ha tenido un ataque el Barça, que ha tirado de volea, creo que ha sido... No, ¿quién ha sido? Ferran, que ha dado Larguero. Luego le ha llegado el rechace a Lewandowski y ha rematado, pero Lunin la ha sacado bien. Corner. Remata, nada, alto del Barça. Saca el Unin. Yo. Me voy mejorando las cosas, porque literalmente se me había olvidado que podía mejorar las habilidades de las armas, literalmente. Hostia,
No tiene balón el Barça. Vale, la hemos recuperado. Atacamos. Va a venir por la izquierda. Rodrigo controla, se cae, nada, no pasa nada. Si no consigues detenerlo, la tierra está condenada. No. Joder, con la tos. Teniendo el balón el Barça. Me la pillo. Corner para el Barça. Falta del Barça. Uff. Falta y de amarilla, ¿eh? No se la va a sacar, pero le ha hecho un planchón a Nacho. ¿Dónde? Corte importante. Eso es amarilla, la verdad. No, no le va a sacar nada, pero... Va a estar en el suelo, pero está bien, ¿no? No me fastidies, tenemos centrales. ¿Me puedes explicar por qué no se puede romper la pared? Si, tiene, culo, si es que literalmente tiene pinta de que se puede romper. No toques la polla, que por aquí pasas perfectamente, tío. Madre mía. Perfecto de Rudiger, qué pena el control de Vinicius, que es una mierda. Pero otra vez se iba solo Vinicius. Le debes salir el control bien, es uno contra uno contra el portero.
¿Y esto de que de repente tenga super velocidad tú? ¿Cómo va? ¿Eh? No ha sido alguna cosa para hacer. Ataca al Barça. Entra, pero nada, cortamente. ¿Me puedes decir por qué no se pasa por ahí, Jen? Y el juego este, los muros invisibles funcionan muy bien, ¿eh? La verdad. Ataca al Barça. Vale, la robamos. Está muy solo Rodrigo. Uf, cañito. Arsenal y Roberto Seco. Que literalmente la manera de bajar es por aquí, pero no me deja el juego. Otra manera de pasar es por aquí, pero tampoco me deja el juego. Por la pared esta, que se pueda romper o algo. No. Ah, no llega. Ataca al Barça. La pared de aquí. Nada, tiro malo. Aquí está. Puta madre. Literalmente que lo pueda romper desde ese lado y no lo pueda romper desde afuera es una gilipollez muy grande. Pero bueno. He perdido mucho tiempo, mucha vida por la tontería esta. Estoy dasheando. Falta. No, ¿qué tal? ¡Oh, cúscúpate! ¿Qué te ha parecido? Vale. Me regalo por aquí. Buena. Me costaba metido. Vale.
No. Buena. ¿Por qué siguen eso? Si te han robado bien, no tengas tanto cuento, anda. Buena, Chomini. Aquí se, en teoría creo que aquí es el jefe final. Me falta pasar por aquí, por aquí, por aquí. Joder, lo que me falta, por su puta madre. ¡Buah! ¡Qué pena! Otra vez se iba, Vinicius. Estaba la hoja ahora. Este de los TPs, el tío, este es espectacular, ¿eh? ¿Pues a jugar el jefe final? No, que va. No estoy contra el jefe final, pero estoy con el ¿te acuerdas el jefe este con el escudo? Que tira el lobo este raro. Sí. Que fue el primer jefe, los primeros jefes literalmente que me enfrenté. O sea, te lo van poniendo, te lo van poniendo cada 2x3 como enemigo normal. Literalmente. Cada vez que tienen una oportunidad te lo ponen como enemigo. Muy bien. Buah, se va solo una del Barça. Bien, Lunin. Buen sale con el pie. No sé si estaría fuera de juego, pero se ha ido como muy solo, no sé. Buah, me vienen dos ahora. Pase de Rodríguez, mete unos pases que son increíbles. Cada piedra que manda para arriba va al pie de los delanteros. No, vale. Sí. No, vale. A ver, alguno falla, pero normalmente, en este partido no falló ni un pase largo. Thank you.
falta ya, ¿no? Pero... Ya. No tiene sentido. Esto de que dicen, vamos a meter monstruos, por meter monstruos en una puta zona cerradísima, todo el rato, literalmente, todo el puto rato. Cada dos segundos, monstruo tras monstruo. Ah, no ha quitado falta, o sea, era falta. Han quitado corner. No te lo juro, literalmente. Hay 555 monstruos aquí, tío. No me lo has echado pesado. ¿Qué lleva el Barça ahora? No, me voy a suicidar, me acaban de robar. Me voy a suicidar, me la suda. O sea, literalmente es un robo lo que me acaban de hacer. O sea, peta aquí la bola, de repente. Dice, vamos a petar aquí. Niño, mátame. Entra el Barça, nada, entra abajo, la vuelve a recoger el rebote. Bueno, con Chávez, ¿qué quieres? Vale, bueno. Cuidado el rebote. Nah, no te pasa. Gracias por venirte, tío. Gracias, colega. Había mucha gente y Lunin no ha visto el tío ese que ha metido gol. ¿Cuándo se han metido ya? ¿Eh? ¿Cuánto vais? 2-1. No, bueno, todavía tenéis margen todavía. Sí, pero era un gol evitable. Bueno, me pasa la zona esta que parecía difícil, tú no, lo siguiente. La toca Lunin, pero se entra. Vale.
You know I'm a dreamer. Literalmente, acabo de tener una pelea abajo. ¿Puedo tener 2 segundos, tío? No, no puedo tener 2 segundos. No está permitido. En serio, muévete, tío. Me dejó una vida abajo. ¿Dónde me dejó? Ah, aquí. Más peleas. Joder, tío. No. Eso ha salido. Ha salido. El balón ha salido. O sea, que debería de ser córner. Pero no lo va a picar. Please. Pasa perfecto, falta, penalti, ahí está. Tío, ¿cómo es más? Penalti. Penalti y amarilla, hombre. Entraron perfecto, no sé quién ha querido que ha sacado bajar. Vamos, es que ha rematado prácticamente contra el portero, Vinicius. Con la mala suerte que tenemos nosotros con los penaltis esta temporada, lo fallamos. Ya lo veo venir. Y va Vinicius encima a tirarlo, a buscar el de este hat-trick. A ver, quiero revisarlo, pero yo creo que lo he visto bastante. Quiere tener el hat-trick de fallar todos los tiros, ¿no? Empujón, a ver. No, no, empujón, no, la agarra del cuello, penalti. Ya está. No hay mucho más. Joder, tú, qué tontas le de este pobre, tú. Vale, la verdad es que llegaba solo contra el portero, Vinicius. En los penaltis con lo malo que lo llevamos esta temporada. No me fío ni de que lo metamos. Bueno, si no escucho al vecino chillar, mala pinta. Joder. Y Vinicius, la verdad es que confianza cero. Vinicius no es el negrito este que tenéis delante, ¿no? Sí, Vinicius. Bueno, lateral, no sé qué es. En los últimos años ha mejorado mucho el tiro, pero aún así no lo veo ningún especialista de penalti. A que no me fío nada. No sé yo, ¿no? Si no lo he escuchado ya el vecino, es porque la ha fallado o la ha parado. Es que eso es una mierda, lo de vivir en un piso. No, yo creo que hay cosas peores, ¿eh? Pero bueno, si a ti te parece que eso es una mierda. El vecino no ha dicho nada, o es que la ha fallado o algo.
¿O la ha parado? Sí, ha dado vecino directo. Vecino, me cago en toda tu puta familia, que me estás spoilando, no, madre. No, no ha dicho nada. Pues la ha tirado muy bien, Vinicius, hay que decirlo. Tenía muchas esperanzas. ¿Tengo vidas? No tengo vidas, creo. No sé cómo me va. Bueno, no lo he escuchado, yo creo que no ha dicho nada. Nada. Bueno, mejor, coño. Sí, prefiero que no diga nada. A lo mejor lo ha quitado. No, si está en Madrid. Y que a lo mejor ha dicho, va, este partido ya está ganado. No, no está ganado, ya te digo yo que no. Por mucho que hayamos 3-1, has visto, los primeros 10 minutos hemos metido 2. Puede hacer lo mismo el Barça si quiere. Bueno, si quiere. Sí puede. Si tiene un momento bueno, lo hace. Es aquí, pero no entiendo. Tengo que ir para allá. Están llegando los tiros. ¿Cuánto crees que te queda? Ni puta idea, ¿por qué? No, no. Te diría, pero es que no sé. Es... Por mapa me falta poco, porque en teoría este es el mapa final ya. Por mapa me falta terminar esta zona y ir para el jefe. Pero claro, el problema es el jefe. El principal problema literalmente es cómo se me va a dar la pelea contra el jefe. Ayer hice una pelea contra el jefe y me la hice en una. Pero claro. A ver, la pelea. Por haberte enfrentado al mismo. No, ayer me hice una pelea contra un jefe. Que era otro, este es otro. Y ayer él se me dio bien, o sea, me le hice a la primera, literalmente. Tuve algunos momentos donde pensaba que moría, pero me le hice a la primera. Pero hoy no sé qué tal se me dará. Porque este es otro jefe y encima literalmente es gigantesco. Esa vuelta con muchas bombitas. Acá el Barça. Vale, hemos robado bien. Aquí directamente 4 tiros. Vale, sabes bien. O sea que ahora Bellingham está donde lo mismo, está solo. Y ya para de tirar las putas bombitas, me he hecho cagón la puta. ¿De momento qué nota le das al juego? ¿De momento? Suspendido. Sí. ¿Qué? Un suspendido. ¿Pero qué? ¿Del 1 al 10 cuánto? No lo sé, ahora mismo no tengo nada. Ahora mismo estoy que... Si es suspenso, claramente es un 4 para abajo. A ver, suspenso no, pero el juego está bien, el problema es la dificultad. Que ya te he dicho, jugaron la dificultad que lo juegan, nomás empezaron el juego sin tener ni puta idea. Con todas las mecánicas que tiene, porque tiene demasiadas putas mecánicas para un juego que literalmente es de disparos y anarquía total. Tiene demasiadas mecánicas para una persona que acaba de empezar a jugar literalmente esta puta franquicia. Cuidado. No sé. Falta para el Barça. Yo creo que estoy, Barça, que yo creo que estoy ya zona de jefe final, pero no estoy seguro. ¿Cuánto llevo de directo? ¿Dónde lo puedo ver? Es que en Steamlabs me lo ponía, aquí no OBS no me lo pone. Tengo que ir a Twitch. 39 minutos, chum. ¿A quién ha sacado roja el árbitro? No. ¿Quién es este calvo? Ha sacado roja a uno, pero no sé quién es. Uno del banquillo. Uno y uno. Habrá dicho alguna cosa. A ver, ¿qué coño tengo que hacer contra este jefe? Sinceramente, esta falta, han sacado amarilla a Bellingham, no me parece de amarilla. Falta sí, pero amarilla no. Te tengo que reventar literalmente la armadura entera. Ah, a tiros. Toma, hostia.
Toma, ya me bajo los sujetos de sonido. ¿De qué? A veces a la página esta, depende de qué partido, le da como lapsus y ahí se queda el sonido. Y vuelve, pues la da una hora. Cuidado el pase. En el Barça el balón. Filtra uno. Vale, recuperamos. Joder, tío, también me aparecen enemigos, tío. Falta encima de Valverde. Ah, vale. Ahora se cuando ha tirado el balón, que no empiezo a tomar. A ver. Le da un poco con el pie. Te pregunto, no sé qué. Cuidado. Falta el Barça. ¿Qué me está dando? Muévete ya, pesado. Ah, no, corto. Acá no pasa, es muy bueno y... Me mato, ¿no? Me encajamos. Tío, es acojonante de este juego, tío, te lo juro, Cuidado. Buena. Me quemo, bueno. ¿Estamos, Mendy? Bueno, me van a robar el juego.
Joder, tú que tontas verde, macho. Cuidado. Y se acabará la primera parte. Bien, lo uní. Cuidado al rebote. Uf, casi, pero nada. Se acaba la primera parte. ¿Qué pasa, tío? No, la verdad es que no. Estoy disfrutando. ¿Brulí? ¿Brulí para la espada? ¿Es este el tío al que decías? Sí. ¿Este es el boss final ya? Sí. No creo que sí. ¿Te tienes que dar en el ojo, ahí en la cabeza o algo? ¿Dónde acabo de salir volando? Abajo. Literalmente estoy muerto, lo sabes, ¿no? Lo mismo. Que tienes uno de vida, ¿no? Uno de vida y armadura, pero vamos, uno de vida. Me acabo de comer. Puta coño. Vale. Lo bueno es que la espada, literalmente, a los que no son jefes los mata de un toque, entonces. Me viene bien eso. Ya no te queda casi vida. Sí, el problema es que tiene dos barras de vida. Y me aparece hasta mi tía. ¿No tenías un arma que hacía mucho daño? Sí, pero no tengo munición. No. Sí. Joder, ¿a dejar la espada? La espada que te da vida o algo eso. Un poquito de vida, sí. Pero a ver, que quiero subir arriba, tío, por favor. Gracias. Toma, me ha matado. Madre mía, qué sentón. ¿Ves la barra de vida y ves que tiene armadura, no? Me tengo que cargar su armadura. Literalmente a... Me acabo de esquivar ese golpe, no sé cómo. Me tengo que cargar su armadura a tiros. ¿Y si no le puedes pegar aquí desde cubierto? Sí, claro, el problema es que me vienen enemigos. Eso, tío. ¿Esta es la pepina o...? Esta quita bastante. Buah, culo ya, coño. A ver, me quita bastante, por tiro, la verdad. Quita. ¿Quitas? ¿Y si vas andando y empiezas a meter espadazos, no más rápido? Ya, pero el problema es que mata. ¿Ves las cargas rojas estas que tengo aquí? Sí. ¿Ves eso? Pues se regeneran con eso. No se pueden regenerar de otra manera. Ahí está, el puñetazo, no lo he visto.
¿Pero quién me ha petado? ¿Qué coño me ha dado de repente por la espalda? El tío no ha sido. No, no mama a nadie. No había nadie, al menos cuando yo estaba mirando. Abajo hay uno. Ahí está. Bueno, lo he esquivado con el dash, tú, no sé ni cómo. Vaya bugueada, porque la mano la tenía en toda la cabeza y no te aplastó porque el juego no ha querido. Porque dasheado justo, no por otra cosa. Que necesito munición. O sea, necesito a alguien ahora mismo que se quiera morir. Literalmente. Me quedan balas de escopeta solamente. Claro, gente, tienes que acercar. A ese. Mira, a este. Ya tengo un poco de munición. Joder, me ha quemado. Bueno, me he caído, puto, me lo noto. Claro, esto cuando tienes vidas. Cuando has recogido. Joder. Al menos me ha servido. Ahora mismo estás a un centón de vida. Ya, pero que no puedo hacer otra cosa. Tirar para adelante y... No, me quemo. Solo le he roto dos textos todavía. Parte del cuello y de cabeza, ¿no? Algo de brazo. Toma, me llevo una hostia y de repente espectacular. Estas ricas, ricas, ¿sabes? Hostias, espérate. No sé lo que hace, no tengo nada. No tengo, ¿no? No, no tengo. Me ha muerto. No le doy. Morí, hostia, nada. 5 de 8, viene hasta mi tía. Sí, armadura super reforzada, roce gran medida del daño, no afecta el progreso, pues muy bien. Voy a intentar una vez más y si no me lo pongo. Y literalmente no he pasado de la primera barra de vida. Pero eso, ¿por qué no te la pones? Es mejor. Sabe, porque te quita menos vida, pero claro, no es. No parece en toda la cara. Tendría que utilizar la V, se me ha olvidado. Pero va a ver que es la bola negra esa. Mejor hacer algo. Sí, hace algo, obviamente, pero no sé qué. Y no sé cómo escogerla, porque no llego hasta ahí, saltando. ¿Con algún propulsor de estos azules? Bueno, mamá mía. A lo mejor con ese. Con la barra, no, con la barra esta no creo que. Toma. Sí, con este será. Vale, que es entonces. Mami, me ha dado vida al máximo. Mira, toma. Mira a ver si vuelve a estar. No creo, no. A lo mejor reaparece al tiempo. Bueno, aprovechate de eso.
Joder, puto fuego, tío. Pero ¿quién coño me está robando, tío? No me vamos a hacer otra vez. No está, no, no, no está. ¡Uy! Me moló. Mira, toma ese dos. ¿Son de 5 de 18 que son enemigos o oleadas? ¿Es en dónde? Arriba a la derecha. O sea, 5 de 10. 5 de 10, no, esos son como encuentros de enemigos que están repartidos en el mapa. Se viene. ¿Lanzallamas o sentón? Se viene. Mira que lo he esquivado, ¿eh? No, y encima me ha puesto el arma que no quería. Le estoy poniendo el misil y me pone el arma que no quiero. Tengo que utilizar más la espada. Me quería guardar la puta bala esta que he utilizado antes sin querer por el puto juego de mierda. Pero no podía. No, no, contra ese no. Justamente contra ese no tenías que utilizarla. Se la ha roto una sin que yo la pierda. Me encanta. Mejor para mí también te digo, pero... Creo que cuando hace eso reaparecen enemigos. Pero no estoy seguro. Tiene pinta. Mucho sentón. Ah, factible es. Si lo tengo que jugar, pero vamos, como si fuese aquí. Que tiene la... Ahí está. Me lo ha comido por la ropa, no te digo. Que la metalleta esta, la que yo tengo, tiene otro modo que es que te quedas fijo y vas disparando. Problema. Que no la he comprado y no la tengo. Que la tendría que haber comprado, no, no, eso estaba bien. Me he quedado pillado contra la pared. Sigo necesitando bolas. Bueno, hostia, no va a dar más, papo. Esta no me la utilizas. Estoy utilizando la C.
Bueno, aquí tampoco, esta. ¿Qué lanzamisiles? Sí. No más, también te digo una cosa. No quitan a un lanzamisiles y me preocuparía. Yo creo que con la bala trasfermante, la verde esta, te lo cargas, no se le das a todos. No, me la cargo. Antes las quito una barbaridad de una bala de esa. Ya, pero el problema es que le tengo que quitar la armadura. Buah, madre mía. No. No arranca. Sí arranca, pero más que contra ciertos enemigos no funciona. Coño, que no bajes, hostia. Utiliza en la segunda ronda la bola esa. La de arriba. Me falta uno todavía aquí. No me molesta. Ya creo que me lo he cargado. No, no, todavía no me lo da. Ahora sí. No, no, tampoco me lo da. Sí, sí, me lo da. Mira, tengo que coger el portal. Pero supongo que cuando coja el portal me darán un checkpoint. Y no serán tan hijos de puta como para no darme el checkpoint, la verdad. Se destruye ahora. Dispara y destruye cada uno del cacho parte del cuerpo del icono del pecado. Si le disparas a las partes destruidas no le harás daño. O sea, literalmente lo tengo que dejar en los huesos, literalmente. Nah, estamos jodidos porque... Bueno, le hago más daño, sé quedárselo. No sabe qué parecer. Cuidado. Pero el sitio es una mierda. ¿Ese portal? Vale. Me he equivocado de botón. Bueno. Aquí.
Hola. ¿Qué puta parte me falta de ir para romper, tío? Wow, se ha escurrido Vinicius, pero va. Se ha escurrido Vinicius, qué pena. Literalmente no tiene vida ahora mismo, Frank. Como me roben, es un robo. Ah, o sea, como se ha muerto. Todavía se ha muerto. Sí, completa la campaña en cualquier dificultad. Manda el logro. Ahí está, ¿no? Le manda el logro o algo. Manda el logro de Steam ya. Coñazo de jefe, tío, te lo juro. Calienta a Brahim, Camavinga y Modric. Buena, buen robo de Bellingham. Serás su salvador. Tu fuerza será su escudo. Ah, qué pena. Su espada sigue siendo inquebrantable. Al juego le doy un 6. Un 6. Un 6.
Muchísimo mejor, muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar Far Cry 4? Le da mil vueltas. No es broma, ¿eh? Le da mil vueltas Far Cry 4. En todos los sentidos. Vamos a meter a nadie le interesa, a la gente que ha trabajado en el juego. Armadura de entrenamiento de centenarios de pollas. Enhorabuena, acabas de completar Doom Eternal. Puedes seguir explorando en la fortaleza del destino o hacerte con cualquier objeto que te hayas dejado atrás desde selección de misión. También puedes seguir poniendo tu habilidad a prueba en el modo cooperativo Battle Mode o los niveles maestros, versiones más difíciles de las misiones de la campaña. Añadiremos nuevos niveles de maestros con regularidad, así que no te olvides de volver de vez en cuando. Sí. Salir del escritorio. No. Sí. Conseguir los objetos que te has dejado. Steam. Biblioteca. Doom. Pima. Propiedades. ¿Cuánto pesan? No pesará mucho, yo creo. 88 gigas. ¿88? Pumba, administrar, desinstalar. Vaya robot, 88 gigas en este juego. Despide. Bueno, pues hasta aquí el directo de Doom, se acabó Doom. Por fin. A que no le gustaba bien y a que no, que le dé morcilla. Me encanta porque creo que me acabo de dar cuenta que estoy en la categoría de Fortnite cuando he puesto Doom, pero bueno. Bueno, pues no nos han baneado. No, ahora se ha actualizado, ahora me pone que estoy jugando Doom. Muy bien. Vale, pues adiós.